Último minuto de noticias de Estados Unidos de América. Biden dice que las quiebras bancarias no costarán dinero a los contribuyentes. El presidente Biden dice que los estadounidenses deberían sentirse confiados en su sistema bancario después de la respuesta de su administración al colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank la semana pasada. Amigos, Biden reiteró una declaración de la FDIC y el Departamento del Tesoro durante los comentarios públicos hoy por la mañana, diciendo a los periodistas que el gobierno federal garantizaría a los depositantes en los bancos el acceso a sus fondos. Sin embargo, agregó que no se ofrece tal protección a los inversionistas de los bancos. Su administración también ha despedido a los líderes de ambos bancos. Los contribuyentes no soportarán pérdidas, enfatizó Biden. En cambio, el dinero provendrá de las tarifas que los bancos pagan al Fondo de Seguro de Depósitos. Debido a las acciones que nuestros reguladores ya han tomado, todos los estadounidenses deben sentirse seguros de que sus depósitos estarán allí cuando los necesiten. Biden pasó a pedir al Congreso que apruebe una legislación para fortalecer las reglas sobre los bancos para evitar fallas como SVB y Signature. Patriotas, la banda con sede en Santa Clara, California, colapsó la semana pasada y ahora está bajo el control de los reguladores federales. SVB había sido el 16º banco más grande de los Estados Unidos, antes de la corrida bancaria que condujo a su caída. Los depositantes ansiosos se apresuraron a retirar su dinero por la preocupación por la salud del banco, lo que provocó su colapso, que puede servir como un evento de nivel de extinción para las nuevas empresas, según el director ejecutivo de Y Combinator, Gary Tan. La administración de Biden había asegurado anteriormente a los depositantes de SVB que tendrían acceso a todos sus fondos el domingo. La declaración conjunta del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos también enfatizó que la acción no tendría costo para los contribuyentes estadounidenses. Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía estadounidense mediante el fortalecimiento de la confianza pública en nuestro sistema bancario, dijo el comunicado conjunto. Este paso garantizará que el sistema bancario de Estados Unidos continúe desempeñando sus funciones vitales de protección de depósitos y acceso al crédito a hogares y empresas de una manera que promueva un crecimiento económico sólido y sostenible. Como dijo el ciego, amanecerá y veremos. Y tú dime, ¿tú le crees?